¿Su marido? No. Mío, yo me escondo. No, está ahora no llega. ¡Qué susto! No, no, tranquilo. ¡Laura, la ropa! Ah, no, está en el vestido. De YouTube, yo soy Laura Tobón y bueno, vamos a empezar con la Laulover de esta semana, que es Luisa Fernanda Amado, hermosa, preciosa Luisa Fernanda, preciosa, te quiero muchísimo, gracias por tu amor, por tu apoyo y por buena y por toda la buena energía que siempre nos mandas aquí en mi canal. Bueno chicos, hoy ustedes se van a poner muy felices porque he traído un gran invitado que ustedes todo el tiempo me lo preguntan en mi Instagram, en mi Facebook, en mi canal de YouTube. Una persona preciosísima que adoro con todo mi corazón y aparte de eso, nos han tocado muchos viajes juntos. Y bueno, yo le dije que tenía que venir a mi casa, que tenía que hacer un video conmigo y bueno, aquí está, ya llegó. ¡Hola, Ramona! ¡Hola a todos los youtubers! ¿Cómo se dice eso? Yo no sabía que venir en pijama y venir en vestido. Oh, yo no estoy en pijama. ¿Es un vestido? Sí, es un vestido. ¡Qué bonito! Es que yo como no soy muy... ¡Hola, Laulovers! ¡Hola, Laulovers! ¡Qué bonito! Así se dice. Oigan, ¿no saben la falta que me hacía Boyaquito? Ay, sí, no. No nos veíamos desde Egipto. ¡Uy, qué desde nivel! Egipto, no veíamos, literalmente. Nunca pensé decir eso en la vida con alguien. Oye, no te veía desde Egipto. Si acaso cuando vivía en las cruces, que queda el barriguito allá al lado. Desde las pirámides. Pero usted vive en Montserrat y yo no sabía qué belleza barrio. Aquí ya queda el señor caído, ¿no? Ay, la boletía, ahora todo el mundo va a empezar a buscar por Google Maps. Sí, vivo en Montserrat. En Montserrat. Iba a comer tamal allá y todo. Tú me tienes que llevar. A comer un tamalito. Imagínate. Casi me la roban allá en Egipto, como será en Montserrat. Me la secuestran. Ustedes vieron, bueno, los primeros capítulos. Y bueno, hablando de capítulos, vamos a ir al aire con La Vuelta al Mundo en 80 risas. En 80 risas. Bueno, vamos a volver muy pronto con La Vuelta al Mundo en 80 risas. Estamos muy emocionados. Fuimos a Turquía. Fuimos a Turquía. No, ellos ya saben. Ah, eso ya vieron, sí. Sí, muy bien. Ella lloró en un globo. Porque era la primera vez que montaba. Imagínense que hoy traje a Boyaquito. Porque, ¿cómo les parece que Gracie y Don Gediondo nos mandaron unos deliciosos dulces? ¿Dulces? De la China. Ah, no son originales. Ellos estuvieron en Japón, en China. Bueno, Loquillo y Sara también estuvieron por allá. Y nos trajeron estas delicias. Uy, ayúdame. Dios, ¿usted se acuerda que yo soy diabético? Sí, yo sé. Todo que no se me fama. Vaya a desmayar acá. Todo por la fama, no importa. Listo, agua. Hoy vamos a probar. Ay, ¿quién llegó? ¿Tú estás esperando a alguien? No, yo ni saben que vivo acá. ¿Será que llegó Álvaro? Bueno, no sé. ¿Su marido? No. Yo me escondo. No, está ahora no llega. ¡Qué susto! No, no, tranquilo. ¡Dame la ropa! No, está en el tío. Boyaquito, bueno, tengo muchos dulces de la China. Y yo sé compra original. Yo sé que tú eres diabético. Vea, y es original, aquí hay un gongo. Claro, es original totalmente. Vea, un casmelo. ¿Un qué? Un casmelo, ya todo chillado. Y yo contigo quiero probarlos. Porque quién sabe si nos vayan a mandar juntos a la China, porque ya mandaron a todos. Usted no, usted chille cuando la vayan a contratar y diga, yo sí voy a, no voy para allá. El resto son muy pasados. El resto sí son muy pasados. Entonces, yo le dije a nuestros compañeros que íbamos a hacer este video probando sus deliciosos regalos y cómo no se los vamos a hacer. Vamos a empezar. ¿Cuál te gustaría probar primero? Yo ninguna, porque yo ya he hecho, pero no, vamos a probar. Sección. Bueno, vamos a empezar con este. Este se llama Milky. No tengo ni idea. Milky, está en inglés, mona. Milk. Sí. O sea, de leche. Ah, uy, la pateé con el inglés. Y eso que yo hice el inglés en el cielo. Vamos a probar este primero. ¿Este de dónde es? Que todos son de allá, de Asia. Miren esto. Che, apetitoso. Bueno, vamos a probar estos deliciosos Milky porque usted y yo ya somos internacionalísimos. Internacionalísimos. Y viajamos por todos lados, por entonces todo esto no nos había tocado. A la una, a las dos y a las... ¡Chis! Mm.
Si quiere braques, no coma esos que se te pegan tonto. Sabe a leche. ¿A qué? ¿Te gusta? ¿Te gustó? Sí, a ti te gusta la leche. Ah, bueno. ¿Ha probado el milky chino? ¿Te gustó? ¿Ha hecho como los pobres? ¿Qué? Cuando uno es pobre, le va a enseñar un tics. No. Entonces usted, por ejemplo, ya le dicen, ¡ahora el señor allá, bote el dulce! Y usted es pobre, usted no tiene para otro dulce. Entonces usted coge... Y lo vuelve a pagar. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y si el chicle hasta le puede pegar debajo del pubis de una vez. Eso. Eso. Lo tapa. Démelo que yo me lo llevo para el indio amazónico. Okay. Venga. ¡Uja! ¿Dónde dice? Aquí dice uja. Uja. ¿Uva? ¿Qué dice ahí? Uva. Uva. Vamos a probar la uva. Un delicioso. Otro de los deliciosos. Según la hora, la H en Japón se pronuncia uja. Vale. Esas son gomitas. Uy. Vaya. Vale. Son como gomitas de diarrea. Qué bonito. Qué tecnología, pero ya la gente. Oye, no sé, es así con la comida. Con la comida. Bueno, a la una. Son como gomitas, mire. Sí, son gomitas. ¿Tú gomitas? Tú gomito, yo gomito. Yo gomito. A la una. Usted nunca ido a esa fiesta donde dicen brindis, salud, y uno ya se ha hartado la chapalla. Y toca tapalarla. Eso es muy. Esto está muy bueno. Debimos haber hecho esta prueba, pero con morcilla, con longaniza. Vamos a seguir con esta delicia china llamada. ¿Delicia china? Llamada. Sina. ¿Ese de qué? Eso es como de caramelo. Con dulces de camarones, mira esa porquería. Eso es un camarón, acérquelo. ¿Cierto? Bueno, vamos a probarlo juntos. Allá como se tragan todo, ¿no? ¿Has visto los japoneses? Sí, allá se comen todo. Los chinos, los allá chinos. Uno, usted se desmaya en la calle y llega alguien y se lo traga. Si usted no lo traga, eso se come todo. Yo tengo un primo que es nuevo y no voy a abrir otro día. Cuidado, que te cae bien. Braque. Oye, esto está como pegado. ¿Estás segura que esto es para tragar? Esto está como pegado al papel. Si son camarones. 2000 años más tarde. ¿Pudiste? Ay, doble crema, como el queso. No, pero. ¿Esto qué es? ¿Los quitacalzas? Que sí, pero esto es porque se estira tanto. Okay. Esto está raro. Esto es como caramelo. Para que no cuando. Esto es puro quitacalza cuando uno le hacía las calzas y se comía eso. ¿Te gusta? Salsa que sabe como jengibre. Esto sí, y pica. Pica, es jengibre, man. Uy, qué cena. Ni un Álvaro ha visto eso. Bueno, Sina, delicioso. Sina, horrible. ¿Cómo de eso pica? Me puedo cortar 3 horas para que pierda el sol. Como jengibre. Tómelo. Bueno, vamos a probar. Y es primera vez que chupo dulces de otro país. ¿No? ¡Alta, ya toca! No es como. ¿Sabe cómo? Entre una mezcla como entre vainilla y abono. ¿Cierto? Como a mierda. Lea. Échale. Está fatal. Palito al marranito. Está fatal. Rico. Está fatal. Sí. No puedo comerlo. A ver. Eso es champú. Espere. Tranquilo. Ahí viene con Tetra Pak. De las otras. O sea, perfume. Página 34 de Avon. O sea, es como a flor. Es como a flor, ¿no?
¿Nunca se borró páginas de Evo? Claro. Eso no decía. Yo mucho y tiempo. Se juntaron la página. Mucho así. Tiempo trabajé con Evo. Pero no me jala tanto Evo. Tranquila, mamita. ¡Una sombrilla! Está rico. O sea, primero flor. No quiero escupir y ahora ya lo tengo. O sea, como sí, a flores. Como a flores. ¿Este gustó? Sí, dice yogur jelly. Yogur jelly, pero sabe como a flower jelly. ¡Mira, tócala! ¿A qué le parece? Tóquenla. Tóquenla después de agua. Oigan, estas bolitas. ¡Son uvas! Son uvas, sino que allá las dan, venden sin cáscara. ¿Pinche el durazno? ¿Pinche el durazno? ¿Te gustó? O sea que a yo me decían en el colegio hijo del durazno, porque me decían sana pa' pitch. Porque soy hijo del durazno, claro, porque en mi pueblo se siembra mucho. Al final deja con un saborcito raro. Oigan, estos dulces están difíciles. Cuando dice pitch, porque está picho. Pichillo. Picho, picho. Galleta. Tanto estudio para uno terminar acá hablando y escupiendo. Yo sí la amo, pero no tanto. Después eso tiene para el quereme. Ay, amigos, perdón, sacar estos dulces. Oh. Esto ya venció. Dice no, 2020. Obviamente está todavía. No, perfecto. Ya está vencido. A ver. Huele, es que huele duro. Oh. Pero aspire, aspire. No puedo ni escribirlo. Sí puede, pero no se puede. ¿Como marzipán? ¿Marzipán qué es eso? ¿Cómo se dice marzipán? ¡Mazapán! ¿Cómo será de comer? Antes no dijo polipollo. Eso sí están buenos. El olorcito marea. Haga cuenta, yo, el olorcito marea. Pero cuando lo veo. Bueno, voy a quitar, esto se llama... Cáscara de limón. Yo buzz all day. Yo buzz all day. Yo buzz all day. Yo buzz all day. Es cáscara de limón. Cáscara de... Ese tiene que estar pomelo, bueno. De pomelo. ¿De gomelo? Pomelo. Buenísimo. Lo recomiendo a 80 años. Porque nosotros estamos en la vuelta al mundo, porque donde sea el Masterchef cocinamos esta porquería, está muy bueno. Está tenaz. Escríbale a Gracie que yo le diga que ojalá le vaya bien su disco. Para que... Pero para mí que él ya se los había masticado. Y no. Este se ve como un turrón, se llama Huau Huawa Keo Du Ging. Uy, Jesús. ¿Para qué le echan jengibre? ¡Está fatal esta vaina! ¿Para qué le echan jengibre? Está muy cena. Ahí no hay un papel donde diga buzón de sugerencias para escribirle a esta porquería. ¿Para qué le echan jengibre a un dulce para un niño? Con razón esos japoneses, todos andan así porque como tragan tanto jengibre, mantienen picados y andan así. A todo hora, uy, qué porquería dulce. Con incenso. KitKat. Este sí lo venden en todo lado. Ese sí, pero vamos a ver cómo sabe el KitKat chino. Es verde, güey. ¡No! ¡Es verde! Ni que la pueden hacer. ¡No! Un chocolate decente, no, ¿verdad? No puedo escribir. O sea, necesito no, que vean esto. Se la pasan haciendo tecnología y no han aprendido de dulces. Uy, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué todo tiene que ser con matcha, con jengibre? ¿Qué es matcha? Matcha es esto verde. Eso es lo que le echan al wasabi esa... No. No, es como el té de matcha. ¿No lo has probado? Bueno. No he probado el té. ¡No todo! Buenísimo. La verdad, qué porquería tan rica. No, es que no dieron ni tinto, claro. Espérate, yo saco algo rico de la cocina. Quédate ahí. Yo le traigo algo rico. Esa ni sabe dónde está la cocina. A la
grabarme un video para que lo así decir. Bueno, bienvenidos a mi canal y a esta mi casa, que también es su casa. Hoy vamos con los boyacolovers. Un saludo para mi mamá, que es la única que me sigue. Boyaquito, te amo con todo mi corazón. Te amo, Mona, gracias a todos los fans de Laura Tona, a todos los youtubers. Sí, sí. Laulovers, que Dios los bendiga. No cuentes nada, que te estás tirando tú. Salió hasta la promo, pero no salió el ay, conteo, conteo. Ay, hágale, por favor. Por favor, por favor. Solo eso. Los quiero mucho. Ay, es que ya nos vemos el próximo jueves. Le dijimos que tenía que barrer. Ay, ese. ¿Ustedes saben esa? Ay, cuando yo paso por ahí y ella así con las cosas dice: respete que estoy trapeando. Y yo iba a madre, me acuerdo y le digo: usted no ha hecho ese. Eso es una escoba. Es que estoy trapeando.